Aquí tenemos el proyecto acerca del liceo que está en Chavay, y aquí tenemos a la encargada, a la maestra Virginia Martínez, y ella nos va a explicar qué se trata este proyecto acerca de los chicos del liceo Cristiano Chavay. Bueno, este día, como ustedes han presenciado, ¿verdad?, tenemos la técnica del estatuismo. Estamos representando todos los movimientos literarios, ¿verdad?, que hemos visto a nivel de educación media, y queremos que ustedes conozcan este proyecto muy bonito, ¿verdad?, que estamos presentando aquí en el Liceo Cristiano Chavay, con el esfuerzo de padres de familia, el esfuerzo de los jóvenes, ¿verdad?, de los estudiantes que han puesto todo su empeño, y con el fin de incentivar el hábito de la lectura, porque como ustedes pueden apreciar en las imágenes, las estatuas vivientes son imágenes o son personajes, ¿verdad?, de algunos textos literarios como obras literarias, ¿verdad?, de cada movimiento, y nos hemos querido representar para que los niños vean, los niños, los adolescentes. Pero bueno, esta novela, aunque es romántica, tiene un final trágico, ya que Romeo le manda una carta a Julieta, pero esa carta nunca le llega a ella. Por lo tanto, ella pensó que Romeo ya no la quería, y entonces decidió tomar la decisión de morir. Ella en una copa con vino puso veneno y se quería morir, pero resulta que ella no se tomó el veneno, sino que simplemente se durmió, y Romeo llegó y pensó que ella ya estaba muerta. Entonces dijo Romeo, ¿para qué yo voy a seguir vivo? Entonces vino y él también tomó el veneno, pero de ahí Julieta despertó y vio a Romeo muerto, y ya ella también decidió tomar el veneno y murieron los dos. Como que el hábito de la lectura no está muy propagado en los jóvenes, hablar de lenguaje de literatura se les hace como un poco aburrido, como que no les llama la atención, y esa es una actividad muy bonita para dar a conocer que el lenguaje y literatura nos permite viajar a través del tiempo, a través de la historia, y esperamos que les guste. Como pueden ver, un canasto para un bebé y es una mujer, a pesar de que esta mujer está presente muy bien acá en las mujeres salvadoreñas contemporáneas, para mantenerse ellas, no se detienen y siguen adelante. Yo les voy a explicar lo que es el modernismo. El modernismo es impulsado por lo que es el Darío, el impulsador máximo de este movimiento, por lo cual también tenemos a su obra, que representa a su vez el Darío, y a su obra Pájaro Azul, por tener una... Nos tocó el movimiento literario romanticismo y artístico, ya que se hacían obras de arte, lo cual se puede presenciar en el en la parte de atrás. Se inició en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Se originó en Alemania y luego se extendió por toda Europa. Representamos aquí el romanticismo sentimental, la temática sentimental y nacional. Eso quiere decir que habla sobre pensando sobre una señorita o una novia que él pueda tener. Esta actividad está hecha para todo público, para que usted pueda presenciarla, y sobre todo para que usted pueda aprender y para que usted se lleve un aprendizaje significativo. Esta mañana les voy a hablar un poco sobre lo que es
la obra de Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza. Esta obra fue escrita y publicada en el año 1605. Los dos personajes principales de dicha obra los tenemos aquí presentes, que son Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza. La obra está escrita y dividida en cuatro partes. Don Quijote realizó dos viajes. El primero lo hizo él solo y el segundo lo hizo acompañado de su fiel escudero Sancho Panza. Y les voy a hablar también un poco sobre lo que es la obra de Lazarillo de Tormes. Lazarillo de Tormes era un niño pobre que vivía y dormía en las calles. Él perteneció a muchas personas, o sea que tenía varios dueños, entre ellos sacerdotes y personas ricas. Él fue pobre desde su nacimiento hasta el día de su muerte. En este día vamos a hablar de un personaje que es un campesino, el cual representa a Salarrué. Salarrué era un muchacho que vivía, digamos así, en los campesinos, dice que cultivaba y todo. Llegó un momento que se dio cuenta que eso no era lo de él, empezó a leer demasiado y poco a poco se fue convirtiendo en una persona fundadora de la literatura en El Salvador, por lo cual ahora tenemos demasiados libros de Salarrué, también tenemos diarios escritos por él y mucho más, entonces por lo cual esta figura representa que en la vida no hay ningún impedimento que nos pueda parar, solamente nosotros mismos. Buenos días, yo les voy a hablar acerca de esta estatua que igual tienen acá. Simboliza el maíz, el producto del maíz, el cual, como todos sabemos, es un producto muy importante y básico en el día a día de las personas. De ahí sale las tortillas, el acordilote, entre otros productos, por lo cual es un producto muy importante. Y así lo era en una época en la cual hemos querido hablar del realismo mágico, en una obra llamada El Hombre de Maíz, escrita por Miguel Ángel Asturias en 1949, perteneciente al género de novela, el cual narra un poco acerca de la vida de los campesinos, los cuales cultivaban este producto. Sin embargo, con la llegada de los españoles, este producto y las tierras donde se cultivaba se les querían ser quitadas, se les querían ser como quitárselas y que ellos ya no tuvieran nada. Sin embargo, se levantó un hombre, un indígena, el cual fue el que se rebeló ante esta situación, porque él sabía que este producto es muy importante y no se le podía dar a los españoles así, por lo cual se levantó un conflicto. Y es lo que nos narra esta obra, la cual es muy hermosa porque mezcla los elementos fantásticos, mágicos, con la realidad de la población. El movimiento social, con un propósito de enfatizar lo que era la construcción social que vivía con un equilibrio, lo que era la justicia. Como pueden ver, lo que es así, este individuo representa lo que es la balanza, ya que había en ese entonces lo que era la burguesía. ¿Por qué? Ya que se dividía lo que era en la clase alta, la baja y la mediana, ya que ellos trataban de enfatizar lo que era el equilibrio social ante la sociedad. Lo que representa el libro es de que todos valemos igual. ¿Por qué? Ante los derechos, ante la sociedad y ante Dios sobre todo, valemos igual. Lo que representa la venta es la equidad de género. ¿Por qué? Porque en ese entonces lo que era representante, la mujer la tenía de menos. En ese entonces lo que se puede enfatizar es que todos valíamos iguales ante la sociedad, con un propósito, llevar a valer los derechos ante la sociedad. Nos encontramos con estas estatuas de Poseidón y Aquiles. Vamos a ver la información que nos dan acá estos chicos. Como pueden ver, mi compañero está representando a Poseidón. Poseidón era el dios de los mares, de los ríos y de los océanos. Él mandaba las aguas, él mandaba la tierra. Cuando él quería que hubiese un tsunami o un terremoto, él era hermano de Zeus y de Hades, hijo de Cronos y de Rea. Él tenía una esposa llamada Anfítrite, que con ella tuvo dos hijos, uno llamado Nodo y el otro Tritón. Poseidón vestía de una manera muy exótica, vestía en ropa divina, y él siempre encantaba creerle que era su método de construcción, porque con él se defendía de los demás. En esta mañana estamos representando lo que es la escultura de Aquiles. Aquiles fue famoso en el antiguo tiempo porque era uno de los héroes más poderosos de la guerra de Troya. Este hombre era caracterizado por ser invulnerable a cualquier ataque. Su única debilidad era el talón de Aquiles.
El talón de Aquiles es famoso debido a que cuando él falleció, falleció por una flecha envenenada tirada a su talón, ya que eso era lo único que lo podía matar. Era nombrado por el hombre de los pies ligeros y por ser uno de los más guapos de todo ese tiempo. Ok, y así, señor, ¿se espera volverlo a repetir el siguiente año? Si Dios lo permite, estaremos haciéndolo nuevamente el siguiente año. Me imagino que un poco mejor, ¿verdad? Sí, claro, mejor todavía, lo vamos a mejorar. Este ha sido la primera vez que lo hacemos aquí en el Liceo Cristiano Shaddai y esperamos que posteriormente también se nos dé la oportunidad de poderlo poner en práctica de nuevo. Ok, así que ustedes amigos, ustedes estudiantes del Liceo Cristiano Shaddai, pendientes porque en YouTube y ahí en Facebook usted lo va a poder estar viendo este video especialmente para ustedes. Y bueno, les animamos a que también los demás estudiantes puedan echar manos de su intelecto, ¿verdad? Con la ayuda de los maestros aquí. Así que hasta la próxima, chao. Dios les bendiga.